Con el propósito de potenciar las actividades culturales en la ciudad y de generar eventos propios de calidad, así como también traer hasta la zona importantes expresiones culturales, la Universidad San Sebastián de Osorno y el Instituto Alemán y el Centro Cultural Sofía Hoth firmaron un convenio de trabajo que permitirá incrementar el desarrollo cultural que está experimentando la ciudad. Sergio Hermosilla, vicerector de la Universidad de San Sebastián C. de Osorno, indicó que el compromiso apunta a desarrollar, promover y a la vez traer, cuando sea necesario, cultura y eventos culturales. Pero sobre todo yo creo que este, este acuerdo, este convenio nos compromete a, a apoyar mucho todo lo que es la cultura que existe en nuestra comunidad eh, y que es muy diversa porque Osorno tiene una particularidad que eh, está presente, están presentes muchas colonias, eh, por nombrar alguna, cierto, partiendo por los, por los de casa, por por quienes estamos firmando el convenio, la colonia alemana pero también existen otras como la francesa, la española, la italiana, en fin, que yo creo que son todas generadoras de cultura eh, y junto con, con nosotros, los chilenos, eh, que también lo hacemos, eh, podemos potenciarnos eh, muchísimo en las actividades culturales que hacemos. Por su parte, la directora del Instituto Alemán de Osorno, Marianne Hoff, indicó que esto va relacionado con la vinculación que el establecimiento educacional quiere realizar con la comunidad. Una de las dimensiones en las que nosotros queremos poner énfasis es precisamente nuestra relación con la comunidad, no solamente la comunidad de las familias de nuestro colegio, sino que también la comunidad de Osorno. Y ahí es donde cobra un rol muy importante el Centro Cultural Sofía Hoth, que es nuestro brazo de extensión en el ámbito cultural. Y por eso, que la presencia de nuestro nuevo director del Centro Cultural, señor Jorge Cepeda, es también importante para nosotros. Así que, efectivamente, tal como dijo Sergio, nosotros ya hemos conversado algunos proyectos, algunas cosas chicas ya las habíamos desarrollado antes. Y estamos seguros que durante el año 2012 vamos a empezar a concretar algunos de esos proyectos. Finalmente, el director del Centro Cultural, Sofía Jorge Cepeda, destacó que lo importante es la generación de nuevas y más audiencias. Para eso necesitamos hacer un trabajo que posicione a nuestra ciudad como, una, como lo que realmente es una buena plaza para la cultura. Hay muchas instituciones trabajando por la cultura y probablemente nuestro Centro Cultural es un aporte para hacer nuestra ciudad más, más querible, más... Eh, entretenida, si se puede decir así. Y tenemos una oferta en arte, en, en música, en teatro, en artes visuales, en talleres que eh, yo les invito a todos los osorninos que nos vayan a ver. Vamos a estar durante todo el verano con actividades y durante todo el año. Prácticamente todos los días tenemos algo. De esta forma se establece que también alumnos del colegio podrán participar de actividades deportivas y recreativas que desarrollan permanentemente en la Universidad de San Sebastián y que estudiantes de la universidad como también docentes podrán participar de eventos que se llevan a cabo en el colegio como en el Centro Cultural Sofía Hot, sumando a ello toda la gama de posibilidades de acciones en conjunto que contribuyan a potenciar el desarrollo de la comuna en aspectos de tanta relevancia como son los del área cultural.